tardes. ¿Hace mucho aire? Buenas tardes. Estamos todos preparados ahorita. Empezamos uno, dos, tres y de repente. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Paola, buenas tardes. Martín, Camio, Martín detrás de cámaras. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Eso me era. Muy bien, estamos transmitiendo desde Café, ¿cómo se llama? Claro Oscuro. Claro Oscuro. Y vamos a agradecer a los anfitriones. Igual vamos a agradecer a nuestro productor que anda por allá por el lado de San Diego, escondidillo por ahí. Y y pues empezamos el día de hoy, después de una semana de ausencia por causas de salud. Y de lluvias también, y de, ¿no? Y de lluvias que hemos estado teniendo que recorrer. Mm-hmm. Es cierto, fueron dos semanas. Sí, nos perdimos, una disculpa. No, sí, sí, pero aquí andamos ya. Pero aquí estamos. Tijuana fue atacada por un chubascón. Entonces, fue imposible, no imposible, pero sí, mejor quedarnos en casita para no correr peligros. Y bueno, yo creo que esto nos sirvió, ¿no? Para desarrollar el tema de hoy, porque había que estar solitario, ¿no? Para poder entrar en este trabajo que nos toca, ¿no? Encerrado, y encerrado, y no saliendo a ninguna parte. Sin luz, sin luz. Sí, yo también. Me deprimí, la verdad. No, pues deberías haber hecho poesía como los que vamos a ver hoy. No me sale, son muy intensos, pero... Son muy intensos. Pero sí pensé como... Me imaginé en su lugar, pues en esos lugares también grandes, solitarios, sí, porque vivían en praderas algunos, ¿no? Entonces admiraban la naturaleza, la belleza, digamos. También lo pude hacer con la lluvia y la fuerza de la naturaleza, ¿no? Me pareció muy bonito. Me gusta mucho la lluvia y cuando está nublado. Y así. Y bueno, nada más que ahorita que son ingleses, ¿no? Estamos retomando el tema. La vez anterior estábamos hablando del romanticismo, que ahora nos damos cuenta, pues, que, bueno, les recordamos que nuestros programas son de divulgación, entonces no vamos a poder abarcar todo el tema en general, pero sí, estamos planeando hacer una temporada completa, ya que terminemos más adelante, de todo el romanticismo para nuestro propio gozo y esperemos que el de ustedes, ¿no? Ahorita, más que nada, la vez anterior trabajamos con el romanticismo en general, vimos los temas, ¿no? Estuvo muy interesante, ¿no? Sí, sí. Y vimos lo que era la relación de la filosofía con el romanticismo desde los alemanes. Uh-huh. Platicamos de algunas curiosidades de ese momento. Hoy vamos, tenemos otros chismecillos por ahí. Uh-huh. Para más adelante. Y pues decidimos hablar sobre ya la perspectiva de los ingleses. Recordando que el romanticismo se dio principalmente en Alemania, luego Inglaterra, luego después España y Latinoamérica. Claro. Entonces, sí que hay mucho material. Y le empiezan a escarbar poquito y resulta que, aparte de este romanticismo, de ahí surgen, por ejemplo, el gótico, como la literatura gótica, la cual nos lleva a la literatura de vampiros, de horror, y es cuando surgen ya personajes como Mary Shelley, precisamente con su novelota del monstruo. Y Drácula. Y Drácula, y y luego después viene ya poquito antes de Drácula viene, por ejemplo, Edgar Allan Poe con toda su obra, entonces el cuervo, que es de los más, el gato negro, ¿no? Que es de los más recurrentes. Podríamos decir que... Sí, sí, Edgar Allan Poe ya es de Estados Unidos, pero de joven, de niño vivió en Inglaterra, entonces conoció, pues empapó de hasta la adolescencia, se nutre de este movimiento también. Y bueno, fíjate, hay una duda que tengo siempre porque me ha gustado mucho leer a Horacio Quiroga, por ejemplo, y él creo que es más terrible que Edgar Allan Poe, sí, ¿no? Pero... Y casi no de la misma época, pero sí desde Uruguay, me parece que es de donde era Horacio Quiroga. Sí, porque habla mucho del río Paraná. No, y es lo interesante de Horacio Quiroga, que es está muy, muy curada, porque él vivía en el campo, o sea, él sabía escribir y era letrado y escribía muy bien. Sus cuentos de terror están increíbles, pero él no era una persona que viviera en la ciudad y anduviera publicando, sino que él escribía y ahí lo que salga, ¿no? O sea, ¿sí? Tiene un cuento de los más conocidos que se llama El almohadón de plumas. Ajá, El almohadón de plumas. Está muy suave. Sí, claro. Excelente. Sí, hay
adaptaciones de sus cuentos. Es que sí me suena, pero no sé por qué. Sí. No he leído ningún cuento de Edgar Allan Poe. Sí, 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 sí. Si te gusta Edgar Allan Poe, por eso de droga, te va a encantar. Sí, además él escribe en español y está muy suave. Sí, hay un cuento que me gusta mucho de él, donde un campesino, al brincar su cerca, el cerco, cae mal y termina acostado con el machete, ¿no? Ah, y a lo lejos puede ver a su familia jugando y toda la cosa, ¿no? Pero él está muriendo y no puede gritar por el dolor, ¿no? Y de eso trata, o sea, el cuento, el campesino muere, pero es todo el tiempo que está él reflexionando sobre la vida que deja, ¿no? Exactamente, está ahí. Y es de los suavecitos, ¿no? Porque los sí, otros... Porque está el de los niños con la gallina degollada. Ah, la gallina degollada también. Está muy suave también. Ya nos fuimos por el horror, ¿no? Nos fuimos por el horror que surge precisamente que es el cuento gótico o la literatura gótica. No el gótico que se da en los años 80 o finales de los 70 y principios de los 80, que viene sí a surgir un nuevo estilo de poesía gótica y música, sobre todo, claro, con Bauhaus, The Cure, algunas cosas al principio. Joy Division, por ejemplo. Mira la camiseta de Bauhaus, esa yo la tengo. Sí, Martín. Entonces, todos esos grupos muy curados que cuando yo tenía cabello, pues me peinaba igual que el tipo Robert Smith y así, ¿no? Ah, okay. Hoy ya es un sueño. Muy, muy lejano. Sí, muy, muy lejano. ¿Qué? No, yo me he vestido siempre así como me he visto ahorita. Muy maldito. Sí. Era New Romantic, New Romantic, sí, ¿no? En mi época, allá en la Lázaro, en los 90. Sí, sí, eso se le decía a los New Romantics, o sea, New Romantics. Exactamente. Que es una derivación del gótico y del punk, ¿no? Sí, sí, salió. Sí, pero sí, es un retomar de estos ideales, sí, que surgen precisamente en contra del idealismo, de esta ilustración, ¿no? Sobre todo, ellos fueron, ándale, sí, exacto, ellos viven la Revolución Francesa con un ideal increíble, de jóvenes, pues, les da muchísima, ¿cómo se llama? Muchísimo énfasis, muchísimo gusto que se pueda dar una revolución como esta, donde el ser humano común, ¿no? Logra tener poder, logra tomar decisión, libertad sobre su vida, y después que esto conlleva al terror de Robespierre, ¿no? ¿Todo esto? ¿Cómo, exacto. ¿Cómo se disilusionan a su vez de esto, ¿no? Y se dan cuenta de que esta gran ilustración conlleva también varios problemas, ¿no? No todo es racional, ¿no? Nos vamos, digamos, en contra de todo esto, y bueno, ahí a final de cuentas ya después veremos en el racionalismo, pues, no, en el idealismo de Hegel, ¿no? Una respuesta medianamente filosófica, sí, a esto. Sí, y es bien interesante porque todo esto va y viene. Por ejemplo, leía cómo por el rechazo de todo ese tipo de teísmos, ¿no? Filosóficos, no se crea tanta teoría filosófica, sino que es más bien el desarrollar más literatura porque es más válido, o digamos que desde la literatura podemos decir más cosas sin caer en la teoría. Entonces ahí es donde se aprovecha, ¿no? Podemos hablar igual del amor, de la libertad, de todos los mismos temas que se abordan, pero ya desde la subjetividad, de hecho. Y esa subjetividad, con el cuento de que es subjetivo, es a partir del sentimiento y es lo que yo experimento, lo que yo estoy sintiendo. Ya se puede igual argumentar y hacer un contraargumento, pero como es subjetivo, entonces se presta más a divagar, ¿no? Eso es cierto sentido. Pues también, pues está bien, ¿no? Sí, ya no es tanto mostrar lo que yo quiero, lo que yo pienso, o caer en esa ansiedad muchas veces de que no, es que yo estoy bien y tú no. Entonces, sí, eso es lo bueno. Pues, sí, esto queda muy bien con lo que dice Wordsworth, que ahorita lo vamos a entrar en él. Nos dividimos un poco el trabajo de los filósofos ingleses, sí, pero vale, entrándole, ya, sí, echando cotorreo, ¿no? Para ellos la inocencia es algo puro, la pureza del niño, ¿no?
encontramos en Rousseau y en todos los filósofos previos una vuelta, digamos, a donde encontramos al héroe como un niño, como una persona con un retraso mental, ¿no? En algunos poemas, etcétera, tomando en cuenta de que se supone que esta inocencia nos da una apertura mayor al mundo. Entonces, para ellos la inocencia es buena y la experiencia es mala. Entonces, ¿cómo es que regresamos de la experiencia? Porque es inevitable la parte de la experiencia, ¿no? Vamos a crecer, pero ¿cómo es que podemos regresar de esta experiencia a la inocencia? Pues a través de la imaginación. Entonces, volvemos a retomar, pues, ¿no? Tomámonos nuestra imaginación, entramos en un mundo, como dices tú, meramente subjetivo, nos volvemos a abrir al mundo. Y ahí es donde empezamos a hablar sobre todo esto, ¿no? Este mundo conlleva primero una embriaguez de lo que me rodea, de la naturaleza propiamente, viéndola como maestra, como la que nos enseña a volver a ser nosotros, ¿no? Me acordé ahorita, por ejemplo, William Blake, que es uno de los poetas también románticos de inglés. Él estaba tan comprometido con la naturaleza que él y su esposa vivían como Adán y Eva, literal. Okay. Entonces tenían un gran jardín en su casa, okay, y todo el mundo que iba y los visitaba, pues los veía desnudos, ¿no? Y es como, ni en cuenta, ¿por qué? Porque así era como ellos respondían a la naturaleza, porque así habían llegado a este mundo. Okay. Entonces, Dios. Sí, pero ellos dentro de su casa, en un jardín muy bonito y todo, ahí se ponían a pintar y escribir y demás. Entonces, cuando escribe, por ejemplo, las bodas del cielo y el infierno, al momento de presentarlo, pues fue una gran fue más el escándalo o el ruido que se hizo por la forma como se presentaban ante el público. Fue en su casa, entonces estaban en su ambiente. Sí, tenían un árbol en medio de la casa, que era el árbol representante del conocimiento y todo ese tipo de cosas. Mucha gente los veía como loquitos, ¿no? Pero la verdad, sí, muy, muy interesante la forma de vida. Porque, ¿y cuál es la justificación? Pues eran uno con la naturaleza, que es lo interesante. Esa forma de verlo, ¿no? O sea, claro. Igual son naturaleza y no tendría nada que ver, nada de malo, pero pues tenemos una ideología que sí nos ha enseñado que eso está mal, ponte ropa. No, oígame, no. Pues la experiencia, ¿no? Sí. Pero ha de ser igual como las playas negras, ¿no? ¿Playas qué? Playas budistas, ¿no? Ah, ok. Puede ser, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es en algún sentido, pues. Es que ahí la justificación, bueno, podría yo pensar que la justificación radica en que si bien uno no puede ver el cuerpo humano tal como es sin ningún morbo, eso no significa que todos los demás lo vean de la misma manera, ¿no? Entonces, es el exponerte ya en extremo, ¿no? Y suponer que todos van a pensar como tú, pues es lo difícil, pues. Sí, claro. Pero regresando aquí a nuestros poetas y a nuestro romanticismo inglés. Claro. No, pues sí, empezamos con, si les parece bien, con este William Wordsworth, que ya cuando toquemos a Lord Byron le decía Wordsworth. Es un tema muy interesante porque este William Wordsworth, bueno, de datos bibliográficos, nació en el, ¿cómo sea?, el 7 de abril del 1770 y muere a la vergonzosa edad, ¿no?, de casi 80 años, el 23 de abril de 1850. ¿Por qué? Vergonzosa porque para los románticos había que morir joven, ¿no? Entonces, para ellos fue así como que increíble, ¿no?, que este señor haya vivido 80 años. Sí, claro. ¿Cómo es posible que no se haya muerto de amor antes, no? Cosas por el estilo. Es como los músicos que si no mueres a los 27... Y ya valiste, ¿no? Si no eres Jim Morrison, entonces, y está toda esta cuestión, ¿no?, de varios músicos que al muerto de esa edad, sí. Y pues ya trascendieron. Sí, de cambio, hecho, los Rolling Stones iban a ser Mick Jagger de 80 años, Paul McCartney de 82, claro. Ahí anda con el bastoncito, pero cantando, ¿no? Sí, claro. Yo hubiera
mirado una foto, bueno, tipo meme, que decía que si eres rockero no te mueres rápido, pues pareces doñita ya. Sí, pareces abuelita. Sí. Pues para eso ahí está Alex Lora, ¿no? Sí, lo no, no. Y muchos otros, ¿no? Que sí, muchos otros que sí. Sí, sí. Pero bueno, en esa época era parte del romanticismo, ¿no? Era mucho esto, el festejo de la juventud, ¿no? Sobre todo que de nuevo, ¿no? Habiendo tanto problema de guerras, ¿no? En el momento, ¿no? La Revolución Francesa, no solamente las muertes de los aristócratas, sino también después las guerras napoleónicas, ¿no? Sí. Entonces, muchos hombres murieron jóvenes, ¿no? Y familias, etcétera, ¿no? Sobre todo en Rusia, ¿no? Y con todo esto, ¿no? Hoy en día pensamos a Hitler como el más malo del mundo, pero antes de Hitler estaba Napoleón, ¿no? Sí. Entonces a los niños los espantaban así de, si no te comes la comida va a venir Napoleón por ti, ¿no? Era un pánico increíble, ¿no? Por todo el daño que causó estas guerras, ¿no? Entonces, pues encantado de nuevo, como lo que había mencionado, ¿no? De que los ideales de la Revolución Francesa se hayan dado. De hecho, gracias a estos ideales de igualdad, fraternidad, ¿no? Igualdad, libertad, igualdad, libertad, fraternidad. Se me olvida a mí. Pero, es un logo muy famoso, ¿no? En nuestro orden, ¿no? Pero sí, a ver, ¿cómo le debes? Igualité. Fraternité. Sí. Gracias a estos movimientos. Gracias a estos movimientos, tenemos, pues obviamente después de la Revolución Francesa, antes de la Revolución Francesa ya está la Revolución Norteamericana, y posteriormente nuestra propia Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución de todas las Américas. Gracias a estos movimientos, hoy en día hablamos de las naciones democráticas, ¿no? Donde tenemos presidente, ¿no? Y hay un cambio completo del paradigma, ¿no? Político. Entonces, sí tuvo sus beneficios. Que digo, ahorita podemos encontrar, siempre cuando hay un beneficio, encontramos siempre algo que nos falla, ¿no? Hoy encontramos también nuestras fallas en los sistemas modernos, pero en ese momento, en el cambio fue tan brusco, pues, que a la hora de que toda esta gente tuvo esta libertad, se supuso que el solo hecho de tener libertad te daba ya la capacidad de conciencia. Sí. Y en vez de conciencia, lo que tuvimos fue represalias, venganza, ¿no? Etcétera. Muerte a la persona que pareciera mal, ¿no? Sí. Es algo que y se dominó, fue ese un dominio para atrás del mismo orden del terror, ¿no? Hasta que acabaron con todos ellos. Incluso el mismo Robespierre murió, ¿no? La guillotina, ¿no? Es más, el señor Guillotín murió en la guillotina. El mismo inventor. ¿No? Sí. Y ocurre con esos movimientos, ¿no? Nos damos cuenta que, por ejemplo, en la revolución rusa, ¿no? El movimiento comunista de la Unión Soviética, pues era el proletariado, ¿no? Contra el burgués. Pero resulta que ya el burgués era hasta el que tenía una casita, ¿no? Sí. El que tenía unos cuantos dinero ahorrado por ahí, ya era burgués, ¿no? Se vuelve absurdo. Y entonces mataban a quien fuera, ¿no? A quien de aquí tuviera un terrenito. Sí. Sí. Entonces más que hacer justicia social, pues era venganza, era envidia, ¿no? De mucha gente, ¿no? Y se presta, ¿no? Es como hoy en día, de repente, no sé, hay algún destrozo natural. Ahí va la gente a robarse cosas de los mercados, ¿no? Uh-huh. O sea, es como un sacar el coraje, pues. Claro. El de repente declarar inocente o culpable a alguien en la corte, en Estados Unidos, y ahí corre toda la gente a romper vidrios y a robarse las cosas en los eléctricos, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, esa reacción entonces la toma Wordsworth y Coleridge y otros tantos, poetas y escritores pues ingleses, en este caso Wordsworth es tomado como el que inicia el movimiento en Inglaterra, sin llegar digamos a tanto, ¿no? Porque Inglaterra sigue siendo una cosa más, un reino, ¿no? Sí.
pero se toman entonces, por ejemplo, una cuestión aquí que me pareció muy interesante, el tomar no solamente decir la inocencia, ¿no? Tomar el niño como no, sino también los rechazados. Sí. Aquellos que están fuera de son los que ahora tenemos que ensalzar, ¿no? Exactamente. Y votan por una poesía que tenga un lenguaje rústico. Entonces, el chiste es comprensible, exactamente, ¿no? Que digo, y lo puedo entender perfectamente, lo entendemos ahora cuando falleció, por ejemplo, Juan Gabriel, ¿no? Que hubo personas que dijeron, es que ese no era poeta, y cómo no, era un poeta increíble. Del pueblo. Ajá, desde el pueblo, ¿no? En su lenguaje coloquial, ¿no? Transmitía muchísima energía, ¿no? Muchísima poesía, sentimiento, emoción. Cualquiera puede entender una canción de Juan Gabriel y sentirse cautivado, ¿no? Por lo que está hablando. Sí, ya hasta una vez más chévere. Pero la idea de que de repente hubo, cuando falleció, que hubo unos cuantos que decían, es que ese no puede ser llamado poeta porque requiere de un lenguaje en particular, pues es precisamente lo que los románticos peleaban, ¿no? No debe de ser por ese lado, ¿no? Entonces, los poemas de Wordsworth, lo que encontramos en su poesía, en su trabajo, es este cambio, ¿no? Donde además, y ese es un pleito que tiene con Coleridge muy grande, en vez de tratar de hablar de los poemas épicos, de sonoro, sino se vuelve más a un poema de la introspección, de mi forma de ver la vida, de cómo yo lo estoy percibiendo en ese momento, el hombre ante la naturaleza, ¿no? Lo vimos en la clase anterior, tú la costumbre de maestro, ¿no? Lo vimos en el programa anterior, de muchachos jovenzuelos, el cuadro este famosísimo, donde está el hombre ante la inmensidad, ¿no? Y esta inmensidad, ¿qué representa? Pues representa obviamente la naturaleza, pero también en su esplendor, con su belleza y también con su horror, ¿no? El horror que representa estar ante, ahora sí que, por ejemplo, ahora ante un torrente de agua, ¿no? Ante el clima, ¿no? Y también está el lado, por el lado del romanticismo, lo que es la melancolía, ¿no? Es la soledad también ante ese universo tan inmenso y tan vasto que está frente a ti, y lo que viene son nubes negras. Porque no suave, ¿no? O sea, las montañas y las nubes negras para darte toda la dimensión, pues, de cómo el ser humano es tan pequeñito, pero aún así sigue persistiendo. Entonces, esto conlleva una filosofía de la naturaleza, el cómo abordamos, ¿no?, esta onda, que, bueno, dentro de los de mi investigación, lo que encontré fueron cuatro puntos interesantes que hay que tocar en este sentido, ¿no? La mirada al exterior de la naturaleza misma, por lo general nosotros recordamos o hablamos de lo que nos gusta de la naturaleza, ¿no? Entonces es este espacio, ¿no? Más que concentrarnos en algo horrible, ¿no? Le buscamos el aspecto bello a lo natural, ¿no? Si vamos a un parque, pues puede que haya basura o puede que haya ahí, pues no sé. No, le pones al atardecer, a lo hermoso, ¿no? Esto que es lo que te está llamando, ¿no? Propiamente. La misma calma que la naturaleza te da, ¿no? O sea, esta, ¿cómo se llama? Esta naturaleza me resulta como un alivio al estrés, ¿no? Lo estábamos hablando ahorita con este Blake, ¿no? Cuando nosotros queremos estar tranquilos, pues un paseo por el parque, ¿no? Un alejarte, irte a la campaña, irte al mar, etcétera, te va a causar una calma, ¿no? Un olvidarte del tumulto, ¿no? Una separación en cierta forma de lo que es la civilización con la naturaleza. Entonces, el volver de nuevo a nuestras raíces naturales, ¿no? Digo, no significa tampoco ser un ermitaño, pero sí, de repente, ¿verdad? No está de más darse una vuelta ya al rancho, ¿no? Y estar a gusto, ¿no? Sí, hay algo que te pide oxigenarte, dale. Sí, ajá. Y también esto es muy importante, la naturaleza como un alma viva, ¿okay? Pues es decir, a raíz de que estamos diciendo que esta experiencia, que este conocimiento está limitándonos propiamente a vivir o a entender o a comprender el mundo en sí,
Entonces, tenemos que escuchar a la naturaleza. Y la naturaleza en general se ve como un ser vivo completo, ¿no? Que a la hora de que uno elimina todo el desastre social que trae en la mente, ¿no? Etcétera, pueden abrirse los oídos ante la naturaleza, ¿no? Como ahora siento que algo nos está diciendo la naturaleza con tantos desastres que ha habido, pues sí, es que está totalmente desequilibrada. Bueno, no está, la hemos hecho desequilibrada. Entonces, con esos cambios bruscos, o no sé, tornados, o no sé, maremotos, esto es un aviso de que algo no está ajustado. Pues. Bueno, y esto presupone que la naturaleza está viva y que es un ente consciente que nos está dando. Mira qué romántica me saliste. Es una idea romántica. Todo el movimiento ecológico que estamos hablando es una idea del romanticismo que no había nacido antes, ¿no? Tomar a la naturaleza como una maestra. Entonces, en el caso de este, ¿cómo se llama? De este Wordsworth y los demás. Eso implica, pues, una especie, porque Wordsworth no se aleja de Dios, ¿no? Él se mantiene firme en su forma de ver religiosa, pero él... Es creyente. Sí, claro. ¿Mm? Y él asume, sí, porque si no, entonces no puedes verlo como... No checaría. Pero entonces... ¿Son religiosos? No, todos deben haber uno que otro, por ahí que no, pero... Pero en el caso de pronto, de menos de los románticos, ellos en general, pues ven al ateo, ¿no? Como alguien que trae un pensamiento muy pobre, porque la forma de discutir el ateísmo tiene muchísimas, conlleva pues muchas incógnitas, acortamientos del pensamiento, ¿no? Entonces, pues un ateo que de repente dice, es que la naturaleza me está llamando, pues no es ateo, porque ya está hablando de que existe algo, ¿no? Sí. O si hablas de... Sí, porque si no serían religiosos, sí, o creyentes en algo, pues su idea del mundo sería muy materialista y nada, ajá, que ver con el romanticismo. Ajá, entonces pues no vaya, ahí la onda es de que ¿cómo puedes decir que yo me levanto en la mañana y por mí solo muestro gratitud? Pues gratitud a qué, ¿no? Si no crees en Dios. Si no crees en Dios, no hay gratitud, no hay. Pues al universo. Ajá. Entonces, no estoy diciendo que no sea posible, o sea, vaya, se puede generar una filosofía atea perfectamente, ¿no? Sí. Y muchos lo han logrado, pues, pero conlleva, pues, un proceso intelectual, ¿no? Y un proceso de pensamiento y de discernación, de discusión, mucho más complejo, ¿no? Entonces, esto indica, al menos para Wordsworth, ahí hay una palabra que se llama panteísmo, y panteísmo se maneja como la igualdad, o que Dios es la naturaleza y la naturaleza es Dios, ¿no? Etcétera. Pero Wordsworth y ellos manejan otra que se llama paneteísmo. Este paneteísmo lo que significa es que Dios es, aparte de ser la naturaleza, la trasciende, ¿no? Entonces él es inmanente y trascendente, ¿no? Está, no solamente genera a la naturaleza, sino que aparte la supera, ¿no? Está más allá de su creación. Que es de nuevo, estas son las ideas que eventualmente llevan a Nietzsche a manejar este concepto de más allá de bien y más. Si nosotros estamos manejando cuestiones como, por ejemplo, oye, ¿qué será bueno una tormenta o mala, ¿no? Pues igual y ya entra ahí la cuestión de la subjetividad, ¿no? Sí. Se ocupa agua, pues es bueno. Sí, por ejemplo, pero es un beneficio. Sí, y constantemente, entonces, este anteponerse, ¿no? A los designios divinos, podemos decir, ¿no? ¿Qué es? ¿Será bueno? ¿Será malo? Pues tienes que brincar esta subjetividad, ¿no? De tu propia onda y encontrar una empatía hacia el mundo, ¿no? Que ellos no lo manejan como empatía, lo manejan como simpatía. La palabra empatía ya viene después, ¿no? O sea, es decir, el poderte poner en los zapatos del otro, poder vivir como el otro, oye, ¿qué le está pasando, no? Para poder entender. ¿Y cómo lo logras? ¿A través de qué método? Pues lo logras a través del método de la sensibilidad poética, ¿no? Esta cuestión de que ya no estás hablando sobre, ya no voy a describir el vaso como, pues está hecho de vidrio, ¿cómo se llama? Sirve para guardar líquidos, ¿no? Etcétera. ¿Ah?
una interpretación sensible propiamente, una búsqueda del significado de las cosas, digamos, allá, que eso es propiamente lo romántico. Estar ahí, el irte más allá del mismo y el verte reflejado en el otro. Joven. Sublime, de una manera pero también sublime, ¿no? Uh-huh. Porque lo estás sintiendo, le estás dando una forma, una aceptación, y también hasta cierto punto lo estás viviendo o experimentando, sobre todo. Así es. Entonces, bueno, pues tenemos varios poemas de Wordsworth muy interesantes, ¿no? La abadía de, ay Dios, no me acuerdo del nombre. Bueno, bueno, están las, ahorita toco la abadía de, se me fue el nombre ahorita, el prólogo, ¿no? Que es uno de los importantes, los narcisos, ¿no? Son poemas precisamente donde está viendo la naturaleza y la está expresando precisamente con toques o temas que te llevan a ir más allá, ¿no? Entonces toca líneas como, por ejemplo, el ruido del humo. Esto, pues, ¿qué ruido hace el humo, no? ¿Cómo está hablando del ruido del humo, no? Pues no hace ruido. Ah, precisamente el poeta te está diciendo ahí que abras tu entendimiento. Tu entendimiento. Pero eso ya... Parece el método. Pero eso ya más que romántico, ya es bohemio, ¿no? Sí, ya es el uso de psicotrópicos y otras cuestiones, Paula. Lauda, no. Sí, pero eso es el abrir, ¿no? O sea, escúchale al eso va daño, después con los simbolistas como Baudelaire, por ejemplo. Ah, sí, sí, Le Fleur de Mal, sí, etcétera. Sí. Donde, de nuevo, volviendo a lo que estaba manejando, el escucha la voz del ermitaño. Pues no puedes escuchar la voz de un ermitaño porque el ermitaño no habla con nadie, está completamente alejado de todo, ¿no? Entonces te habla de abre, es como un trabajo de abrir la sensibilidad a aquello. Su actitud te dice algo. Exactamente. La actitud del ermitaño, lo que hace, cómo se comporta, eso te da algo a ti entender. Así es. Entonces, si me permiten, antes de que pasemos a otro, voy a leer un poema. Por favor. Traigo mi voz de poema. ¿En inglés o en español? Ahora. Lo voy a traducir lo tengo en inglés, pero lo voy a traducir al español. Y disculpen si la traducción no es al 100, ¿no? Pero este se llama Es los Narcisos de Daffodil, ¿no? Es uno de los poemas más famosos que tiene él. Caminé solitario como una nube que flota alto sobre los valles y las montañas. Cuando todo a la vez yo vi una multitud, un grupo de narcisos dorados, al lado del lago, debajo de los árboles, flotando y bailando en la brisa, ¿no? Entonces, estamos hablando de esta sensación, ¿no? Este cautivo de lo que de una visión natural, ¿no? Y cómo él se ve sobrepasado, ¿no? Por esta escena. Ajá. Continuos como las estrellas que brillan y tintilean en la Vía Láctea, ellos se alargaban en una línea sin final a lo largo del margen de una bahía. 10,000 vi en solo un mirar, lanzando sus cabezas en un baile, ¿cómo se llama? Vívido, Sprinkly Dance. Las olas al lado de ellos bailaban, pero ellos sopasaban las olas resplandecientes en felicidad. Un poeta no puede ser feliz en compañía tan jocunda. Yo miré y miré, pero poco pensé qué riqueza la muestra a mí me había traído. Porque frecuentemente, cuando en mi sillón yo descanso, en un modo pensativo o vacuo, ellas aparecen, they flash upon the inward eye, ¿no? Aparecen hacia en ese ojo interno, lo cual es la felicidad de la soledad, y entonces mi corazón se llena de placer y baila con los narcisos. ¡Ay! ¡Tómale! Está muy bonito, ¿no? Entonces,
La primera frase, ahora sí lo voy a leer en inglés. I wandered lonely as a cloud that floats so high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. En esta ocasión en la cual Wordsworth describe, parece al principio un poco ligera, ¿no? Pero él ofrece lo que es una defensa de su entusiasmo en este punto, ¿no? Ajá. ¿Dónde están los otros? Exactamente, ¿no? Es una defensa precisamente a esta belleza o a esta emoción que te puede dar un grupito de flores, que si eres un materialista, pues ¿qué traerá las flores? Sí, y además lo interesante es que esa flor viene siendo la margarita. Ándale. O sea, es esa flor. Sí, muy, muy sencillos, ¿no? Claro. Pero también esa es una manera sencilla de hablar de la naturaleza y tratarla, ¿no? Claro. Porque lo que hace es precisamente interpretar o crear esta imagen, pues, a través de palabras. Fíjate, recuerdo una vez, veníamos nosotros de un congreso de física y nos pararon en Santana, ¿no? En un retén militar. Nos bajaron del camión porque tenían que revisarlo, ¿no? Entonces estábamos allá abajo, pues obviamente como no hay contaminación de luz, estaban todas las estrellas y entre nosotros estaba mi amigo Paco Beretta, ¿no? Que le mando un saludo si nos llega a ver, ¿no? Un astrónomo de aquí de la UNAM, ¿no? Que entonces era estudiante y pues como había otras personas que no se dedicaban a astronomía, pues aprovechó para dar una clase, ¿no? Entonces empezó wow, se veía todas las estrellas y mira, esa es la osa mayor, la osa menor, etcétera, y conforme él iba hablando, iba describiendo un grupo, se empezaron a acercar todos los soldados también. Al rato tenía como casi todo el batallón ahí, ¿no? Pero veías la cara de los soldados y pues fascinados, ¿no? Sí. O sea, porque ellos también en su momento, pues, aunque no supieran astronomía, pues estás en la noche, miedo, toda la noche guarda viendo y dices tú, híjole, qué increíble es esto, ¿no? Uh-huh. Y que te toque, ¿no? La emoción con una descripción científica, con una explicación científica. Ahora imagínate la explicación que viene de un poeta, ¿no? Sí. Pues obviamente ya toca algo interno, ¿no? Y te hace... ¿Qué es eso de las maravillas de la literatura, por ejemplo? Que por eso es arte. Porque toca las fibras. Ajá. Y esa es la diferencia en esta misma concepción artística. Por ejemplo, la diferencia con la fotografía, la música llega un poquito más allá, pero la pintura, todo eso no llegan tanto, pues. Uh-huh. En cambio, la literatura y sobre todo la lírica, que viene siendo los poemas, eso sí llegan todavía con más profundidad. Uh-huh. Si con una novela que lees o un cuento te puede motivar o impactar, con un poema bien hecho, mucho mejor, porque te está describiendo y está tocando pensamientos más internos todavía. Claro. Y eso es lo que provoca la poesía cuando está muy bien. ¿A ustedes les gusta la poesía? A mí sí. Pues yo sí, pero no la entiendo, ¿verdad? A mí me cuesta trabajo. A mí me cuesta trabajo entenderla, ¿no? Bueno, a mí me gusta. No, pues, okay, sí. Se me hace un lenguaje como muy... Ya sé que usé esa palabra, pero sí muy intenso y yo no siento que veo el mundo así, pues, entonces sí me cuesta trabajo como tener un texto y leerlo como si... Me imagino que tienes que tener mucho cuidado con cada frase y todo, ¿no? Pues más bien tiene su chistecito, pero no es algo fuera de la realidad. Pues. Es más bien a lo mejor el tipo de poesía que... con el que uno se encuentra. Sí, porque de repente te encuentras ciertas cosas así, ¿no? Donde si el poema dices tú esto, ¿qué está diciendo? Sí. ¿No? Que ya son muy técnicos, ¿no? Ya, uh-huh. ya habla de otras cuestiones, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, y de repente llego a escribirme mis poesías en prosa, ¿no? Etcétera. Uh-huh. Y serían pues poemas, ¿no? Porque pues no estoy hablando de un tema en concreto, ¿no? Estoy hablando de un sentimiento propio, ¿no? Pero ahora entiendo que este sentimiento propio de lo que estoy hablando en mis poemas, pues es una idea que me queda del romanticismo. Uh-huh. No es propiamente lo que es el poema, ¿no? Porque he conocido, he tenido amigos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ex compañeros de escuela, etcétera, que a la hora de escribir un poema lo hacen con el verso, ¿no? Con la uh-huh. rima. Todo el trabajo, ¿no? Que conlleva, y pues ahí es donde te quedas tú, órale, ¿no? Qué increíble forma de, ¿no? Y pues sí, de repente mi capacidad sí. se ve superada por ello, ¿no? Sí, además. Sí.
Pero pues hay poetas, sí, ¿no? Y es técnica también, pues. Sí. Que a veces no se quiere ver porque supone que es algo que te da inspiración y demás. Pero también tiene que ver con una técnica de poder... con tanto... porque ese es un esfuerzo. Con tanto imaginarte poder crear una buena figura, pues. Ahora... También porque, bueno, ahorita que leíste... En español y en inglés, me di cuenta que en inglés es cuando rima, pues. Y por ejemplo, yo aquí tengo unos ejemplos de poemas de Lord Byron en español que sí rima. Entonces, el traductor ahí es el que hace encontrar la palabra que tenga la misma idea, con la misma pronunciación, encontrar la palabra que rime y que quede y que combine. Sí, y ahí es el trabajo del poeta, o sea, del traductor, como tiene que, debe entender cómo cae. El concepto del traductor, pues. ¿Y qué nos cuentas de Lord Byron? Ándale. Sigue. No, sigues tú, ya. Te tiramos con los poetas. Pues miren que ya son las 6, ¿sí? Ya tenemos 40 minutos. Ok, perdón. Bueno, tendremos que cantar la última vez que hablé. Yo tengo datos sobre su vida, más que nada porque como fue muy tumultuosa, digamos, hay muchos chismes de este amigo. Entonces, no sé si quiero decirlo tú primero o me aviento. Bueno, a mí, yo elegí, porque la tarea ahora era elegir tres representantes del romanticismo inglés. A mí me llamó mucho la atención Lord Byron, porque ya había escuchado que era muy... ¿Cómo podría ser? Famoso porque era como muy despilfarrador y muy llamativo. Era muy guapo y todo, ¿no? Entonces, dije, yo quiero ese, algo va a tener. Y para platicarles, entonces, pues hay que mencionar que nace el 22 de enero de 1788 en Londres, obviamente. Era hijo de un capitán que le llamaban John, el Mad Jack, como el loco, ¿no? Y su madre era de descendencia escocesa, se llamó Catherine Gordon. La mamá era la que tenía la dote, pues, tenía dinero, pero el papá, pues, siempre se gastaba el dinero, era muy tomador, despilfarrador, apostaba y todo. Entonces, de tantos problemas que tenían por eso, se tuvo que ir de donde vivían, porque al señor ya lo buscaban por todas partes para que les pagara, pues, a los deudores. Y se fue cuando Lord Byron tenía, bueno, aquí nada más es George Gordon Byron, tenía 2 años y pues ya jamás lo volvió a ver, ¿no? La mamá y él se quedaron con las deudas del papá, batallaron para enterrarlo, para sobrevivir, digamos. Y pues el padre de él tenía como... un tío lejano que tenía ¿cómo se llama? El título de Lord. Y cuando John Byron tiene 10 años, este tío lejano muere, no tenía otros familiares, entonces le deja a él, pues, las riquezas que tenía, que no eran tampoco muchas, pero tampoco eran pocas, ¿no? Entonces, a los 10 años se convierte en Lord con este título, lo que le da lugar, pues, ya a una mejor educación, ¿no? También tenía, hay que mencionar que tenía una malformación en un pie, en el pie derecho, por lo que, pues, sí, desde niño tenía que usar aparatos ortopédicos y, pues, la gente se burlaba mucho de él, ¿no? Pero según dicen que a lo largo del tiempo supo como manejar bien su cojera y la disimulaba bien, pues, aparte, como dicen, ¿no?, que era muy guapo, pues lograba que la gente no se concentrara en su cojera, sino que en su cara, ¿no? Veme a mí. ¿No? Sí, acá estoy. Siempre vemos lo que nos gusta la naturaleza. Sí. Después entonces empieza a estudiar en una escuela pues cada vez más prestigiosa, ¿no? Entre 1801 y 1805, entra a la escuela Harrow, que tiene amigos pues ya, digamos, de padres poderosillos, ¿no? Y ahí es cuando empieza a escribir sus primeros versos. Aquí en este dato no lo tengo, pero sí
me enteré del chisme que a los 9, 10 años aproximadamente su mamá le contrata, bueno, a los 10 años, cuando tiene ya este capacidad económica, le contrata una niñera, Mary, no me acuerdo del nombre, de religión calvinista, y ella le inculca. Ajá, le inculca esta religión. Por eso es como más adelante tiene esta, digamos, bondad o querer ayudar a la causa de los griegos, ¿no? Y que es cuando muere, pero el dato, no sé, llamativo es que aparte de ser niñera, pues se dice, ¿no?, que fue la primera que le enseñó acerca de las artes de la muerte, las flores y las flores. Y al parecer, pues también fue su primera pareja. Bueno, con ella experimentó el sexo, digamos, pero pues muy chico, a los 10 años, ¿no? Y eso también marca su idea de ver el mundo, porque también tenía como muchas ideas sobre la idea de sensualidad, el amor, todo eso, ¿no? Entonces, también está como dato en su biografía que entre ese tiempo que entró a la preparatoria, digamos, de 15 a 17 años, empieza a tener amoríos, pues, con compañeros, ¿no? Compañeros hombres, como que le gustaba experimentar de todo, ¿no? Y, según estaba muy enamorado de un compañero suyo, no me da el nombre la biografía, pero, como no fue correspondido con ese amor, escribe un poema, ¿no? Y después se enamora de una mujer, Marie Chabot, que tampoco le corresponde ese amor, y escribe un poema que se llama The Dream, ¿no? El sueño. Y es también, digo, ¿no?, cuando empieza a experimentar con relaciones homosexuales, lo cual no estaba nada bien visto, ni permitido, ni nada. Pero siempre se escribían cartas, pero como en clave, ¿no? Tenían un nombre que, y no sé por qué no lo escribí, pero significaba así como, ¿quieres ir a, ya sabes? A dar la vuelta. Ajá, y ya sabían qué significaba, ¿no? Entonces, así. Porque sí era castigado con la muerte, ¿no? Con la turba. Uh-huh. Después vamos a ver que entre 1805 y 1808 estudia en el Trinity College de Cambridge. O sea, nice. Y empieza a tener esta fama de extravagante, libertino, derrochador, que anda con unas, con otras. Casi siempre andaba con, le dicen meretrices, pero pues eran prostitutas, ¿no? También dicen que nunca fue un estudiante muy brillante ni nada, pero pues como tenía que leer en la escuela, de ahí empezaba también a sacar ideas para formarse luego como un buen escritor, ¿no? En 1807 publica Las Horas del Ocio y tuvo buenas reviews, ¿cómo se dice en español? Críticas, menos un periódico. Ese no le gustó, digamos, la escritura de Lord Byron. Y después escribe otro libro como para burlarse de esos que los criticaron, ¿no? Después de ahí, se dice que como tradición de escolares, hacían cada, antes de graduarse hacían un viaje, ¿no?, todos los jóvenes a lo largo de Europa. Por ese entonces había problemas de guerras en Europa, entonces nada más le quedaba ir como a la parte sur, ¿no? Y es por eso que se va a las costas de Lisboa, de ahí pasa a España, luego baja dos, luego Cádiz, Sevilla, entonces anda por España, por aquellos lugares. También va a Sicilia, Malta, Albania, entonces empieza a tener esta idea de viajar por el mundo, conocer. Y de ahí es donde sacaba también más que nada la inspiración de su escritura, ¿no? Porque hay un libro que fue el más famoso, digamos, o el que lo hace famoso, que se llama Las Peregrinaciones de Childe Harold, que es el que fue como autobiografía, pero pues sí, de estos viajes, ¿no? Y de hecho le escribe, ¿no?, me desperté una mañana y descubrí que era famoso, porque las ventas de sus libros fueron
súper, súper elevadísimas, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Entre 1811 y 1812 entra a la Cámara de, no es de diputados, pero es, sí tiene como movimientos políticos, y empieza a escribir en favor de los trabajadores de las telas, de las fábricas de Nottingham, y pues también tiene como esa idea de ayudar, digamos, a la sociedad o a esta clase trabajadora, pero pues como que no le funciona muy bien en esos ámbitos, ¿no? Él lo que le gustaba era viajar, conocer, pues sí, la tomadera y todo eso, ¿no? Entonces, yo, si yo quisiera, si no fuera Paola, quisiera ser Lord Byron. Ah, no sé. Lord Paola. También, ¿no? Pues no, es muy famoso de él que tuvo muchos amoríos con un montón de personas y de todo tipo, ¿no? La más famosa es que se dice que pues andaba también con su media hermana, porque su papá tuvo una hija con otra persona, su media hermana se llamaba Augusta, y cuando la conoce, como que hacen buena amistad y se escriben todo el tiempo, ¿no? Eso hace a pensar muchos que era demasiada como la cercanía, digamos, o la forma de tratarse de ellas dos, de ellos dos, perdón. Y muchos dicen que la hija de Augusta fue en realidad de su medio hermano, pero pues no se sabe bien ni nada, ¿no? Entonces era como los chismes de la época, porque si Lord Byron era famoso era por los chismes. Después tenemos que encuentra y conoce a una mujer, Ana Isabella Milbank. Ella era una matemática, era estudiosa, era muy conocedora, muy culta, y era muy distinta a él, ¿no? Obviamente totalmente distinto. A Byron le gustaba como llamar la atención, ser el alma de las fiestas, y ella era pues todo lo contrario, ¿no? Pero dicen que se casó con ella pues por dinero, ¿no? Y de esta unión, que no fue nada bien, nada más duraron un año casados, de esta unión nace una hija muy famosa, Ada, que de nombre, es su nombre más famoso es el apellido de casada, ¿no? Ada Lovelace, que ha sido reconocida más que nada y recordada por su trabajo acerca de la computadora mecánica, ¿no? Ella es la que, lo que hizo en sí ella fue publicar acerca del algoritmo con el que se programan las máquinas, ¿no? Entonces ella está considerada como la primera programadora de ordenadores, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Que todo tiene que ver con toda esta información del lenguaje de programadores de la computadora, ¿no? Muy inteligente. Y bueno, ¿qué más podríamos decir? Ah, pues les contaba, ¿no? Que este matrimonio pues no duró nada, un año. Se separaron y al parecer la prima de ella fue la que empezó los chismes y mandaba cartas así a gente con pues chismes de él, no más que nada diciendo que era un personaje muy malvado, muy depravado, que se había metido con su hermana y que andaba con hombres y todo. Entonces, pues Lord Byron lo que hace es que tiene que irse, ¿no? Porque no le iba nada bien con la reputación que tenía. Entonces se va de Inglaterra en 1816, se va con dos criados y su médico, el doctor Polidori, y pues dicen la biografía, ¿no? Que estos problemas y estos escándalos pues sí tienen como un antes y un después en la forma de escribir de esta persona, ¿no? Después tenemos el famoso episodio de su vida cuando se va a vivir a Ginebra y se convierte en vecino de tres poetas famosos. El poeta Percy B. Shelley, que es del que nos vas a platicar tú, su mujer Mary Goodwin y la hermanastra de ella, ¿no? Claire Claremont. Entonces, dice, ¿no? Que Claire Claremont había tenido una relación con Byron,
entre que sí, entre que no, no, así como que en ratos sí, en ratos no. Y pues ella resulta embarazada, él nunca reconoció que ella fuera su hija, pero pues igual, ¿no? Quién sabe. Después se da este episodio famoso en el que en un verano, ya lo habíamos platicado, ¿no? Hay una lluvia muy torrencial, quedan encerrados y así como a forma de juego se proponen pues escribir cada quien un cuento de terror, era, ¿no? De terror cada quien. El doctor Polidori pues escribe el famoso acerca de los vampiros y Mary Shelley pues su gran y poderoso Frankenstein, ¿no? Después está como entre un ir y venir en viajes y al final en 1823 decide unirse a la causa griega, ¿no? Él había viajado a Grecia, le gustaba el país, le gustaban las ideas y decide invertir toda su fortuna para ayudar y conseguir armas, jinetes, uh-huh. caballos, digamos. Y pues ahí es cuando se enferma de una gran fiebre, no lo pudieron curar. Lo curaban con sangrías, que no entendí muy bien a qué se refería eso, no sé cómo es el proceso de esa curación. Sí, noto. No, así como sanguijuelas o sí. qué. Sí, sangrías. Ajá. Pero pues no, nunca resultó y de ahí pues muere este personaje en Grecia. En su país natal, pues la verdad les daba vergüenza enterrarlo ahí porque su editor peleaba, ¿no? Para que lo enterraran en un lugar pues bonito, respetable. Pero pues no, como que los altos mandos dijeron, no, pues esta es una persona muy vergonzosa para el país porque pues más que nada como era, ¿no? Y aparte sí descubrieron cartas de él hacia otros hombres, de otros hombres hacia él, de él con su hermana, y quemaron muchas porque eran como, qué vergüenza que te llevaras así, ajá. Entonces eran como contra lo bueno y casto de la sociedad, digamos. Y pues no lo quisieron enterrar en un lugar bonito, digamos, hasta 1969, creo, ya lo ponen en un lugar pues más respetable, ¿no? Pero en grandes palabras generales, pues esta fue la vida de Lord Byron. Muy llamativa. Interesante. Pues precisamente ahorita lo que estamos manejando, ¿no? Como el libro este de Goethe, ¿no? Verte que los hombres, la gente lo condenaron porque los hombres estaban suicidando, ¿no? Sí, sí. Sí, ay. Sí, lo que decíamos de con Goethe, ¿no? Que, pues... ¿Cómo es la fuerza de la escritura, no? En ese entonces, sobre todo, ¿no? Que no había, pues, cine. Y, sí, ¿no? Entonces, No, y la idea del romanticismo de que la gente moría por amor, ¿no? O sea, moría de amor, ¿no? No eras correspondido y te dabas a la muerte. ¿Por qué? Porque, pues, ya no había necesidad de seguir viviendo. Por la crueldad de la sociedad y demás. Pero pues, también, atentar contra tu vida, ¿no? Es un acto directamente contra Dios, ¿no? Sí. En este contexto. No, ya no. Ni más. Bueno. Bueno, ya se ve desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, pero en ese entonces... No, ya no se ven las cosas como se veían. Ya desde ese entonces hay una apertura mayor, ¿no? Pero sí tampoco... Pues el suicidio sigue siendo una forma, sí, no grata, ¿no? Sí. Pero en ese entonces, digo, a lo que me refiero es eso, ¿no? El control que había sobre los medios de ¿cómo se llama? De literarios, etcétera, que una idea, ideas tan revolucionarias como las que estamos viendo, ¿no? Podían a la hora de desatar, ¿no? Y, sí. Ay, yo voy, quiero ser como mi ¿cómo se llama? Como mi héroe, ¿no? Y generar, ¿no? O degenerar, ¿no? No, y es curioso. Que nada que ver, ¿no? Pero... Vaya, esa era la preocupación en su momento. Es como lo que le sucedió también. Por ejemplo, Lord Byron tiene que salir huyendo si no lo iban a encarcelar. Uh-huh. Por su vida tan disipada. Le sucede otra vez el Oscar Wilde, por ejemplo. Sí, claro. Casi 100 años después, también le pasa a él. A Oscar Wilde sí lo meten en la cárcel. Uh-huh.
y es la misma esposa la que lo denuncia, ¿no? Por tener relaciones con jóvenes y demás. Uh-huh. Y este... sí, y él sí, este, el Oscar Wilde, sí. Sí, el homosexualismo era penado hasta los 60, me parece, que dejó de ser penado con cárcel, ¿no? Sí, y no tuvo chance de salir huyendo, pues. Pero ¿quién más? Por ejemplo, a Baudelaire, en Francia, le prohíben lo llevan a corte por el libro que publica, le queman su edición, luego publica otro libro más, el mismo pero más extenso, este, que viene siendo Las Flores del Mar. Y es el tipo de sociedades, ¿no?, que se fue formando durante el siglo XIX, muy recatados según ellos y cosas prohibidas, pero también al mismo tiempo, por otro lado, muy abiertos en diferentes sentidos. Sí, y en ese mismo ambiente podemos ir viendo cómo este despertar y esta curiosidad por la naturaleza, pero también por la ciencia, se va combinando, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Mary Shelley, ella le toca ser una jovencita de 15 años cuando por primera vez se empieza a utilizar la electricidad, por ejemplo, se empieza a iluminar las calles, en los teatros y también en la medicina. Entonces le toca ver entrar y ver en algunos lugares, ver cómo se operaba utilizando energía eléctrica, por ejemplo. A los sapos, ¿no? Con tantos, sí, sí, ¿no? Cómo revivían por segundos, ¿no? ¿Cómo se llama? El otro día. Galvanismo. Bueno, el galvanismo, ¿verdad? Sí. Es el. Y empiezan a ir jugando con electricidad y el experimento de la rana, ¿no? Cómo se mueven las piernas estando ya muerto. Entonces, eso también lo que dice que le impacta tanto que se lo lleva a la creación, ¿no?, de la novela. Y volvemos a esto, ¿no?, de que al final de cuentas el monstruo de Frankenstein es un ser puro, ¿no? Sí. Limpio, o sea, vaya, como acaba de nacer, pero ya era un niño. Sí, y crece. Le recomiendo mucho leer la novela. Sí. No tiene nada que ver con la película, o sea, la forma como crece. No tenía kilos. No. Se va dando cuenta de cómo es. O sea, aquí uno puede ver varias cosas. Uno es, por ejemplo, la búsqueda del padre. Okay. Él lo que anda haciendo es buscar por qué su creador lo hizo de esa forma. Entonces, una vez que lo encuentra, lo enfrenta y y le promete, para eso, cuando mientras va buscando, pues va matando gente en venganza, pues. Pero él nunca es un ser que de repente va cobrando voz, siempre es consciente. Desde que despierta es consciente porque el cerebro sí le funciona y sabe que es es un asesino. El cerebro que le ponen sabe que es un... Sí, lo forma... Sí, el ser que construye el Víctor Frankenstein mide 7 pies, o sea, arriba de los 2 metros, y pero pues no tenía ningún conocimiento de estética porque hace un monstruo, ¿no? Como está todo cosido y demás, no está bien hecho, y lo reclama, porque le dice que por qué lo hizo tan monstruoso, pues. ¿Sí tiene nombre? No llega a tener nombre. Es el monstruo de Frankenstein. Sí, nomás es el monstruo, pero sí es consciente. La forma como empieza a agarrar conciencia es porque cuando sale huyendo, el que se quema el castillo y se escapa, va y a un ranchito y ahí está escuchando a una familia cómo hablan y se acuerda, o sea, y empieza a reconocer el idioma. Entonces se acuerda de las palabras que él conocía. Y luego aparte había unos libros que están en la mesa, cerca de la pared, y mete la mano y agarra uno. Entonces empieza a ir reconociendo las letras. Y empieza a ir leyendo el libro y se da cuenta, o sea, empieza a desarrollar como alguien que tiene amnesia y de repente poco a poco vas entendiendo todo, pues. Yeah. Y es cuando dice, pues si yo, y es cuando se acuerda, dice, si yo tengo un creador, tengo que ir hacia él. Claro. Y es cuando empieza a ir a buscarlo y le pide, lo que el monstruo quería era irse a una isla donde viviera solo, pero con una pareja. Okay. Y para no estar solo. Y quiere que le haga una igual, entonces
Víctor sí se la como él empieza a matarle a gente, sobre todo los seres queridos, le dice por venganza. Se supone que le deja lastimada a la esposa de Víctor, ¿no? La mata. Mata a la, okay. Sí, sí, sí. El monstruo mata a la esposa de... Primero Frank, mata al primo y luego después va matando al papá y no me acuerdo quién más. Y el doctor Frankenstein revive a Jesús, sí, pero queda... Pero le dice, bueno, está bien, ya no sigas matando gente, te voy a construir a alguien. Déjame conseguir un cuerpo. Y lo pasa el tiempo otra vez. Como no le consigue un cuerpo, pues le mata a la esposa. Sí. Entonces le dijo, ya no hay pretexto, aquí está el cuerpo, ¿no? Entonces haz lo mismo, o sea, que hiciste conmigo. Y sí la hace un poquito más grande y demás. Pero el Víctor, cuando la construye, ella revive entonces. Y luego, reacciona mucho mejor que el monstruo. Entonces la destruye. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que si los deja ir, va a crear ¿cómo dice? Una estirpe de monstruos. Y porque se pueden reproducir y sé qué va a pasar con la humanidad. Dice lo que he hecho. Se mira, ¿no? Y como que se odia y se suicida. Sí, se suicida. Pero pues, eso no pasa tampoco en la novela. Pero son interpretaciones que han hecho siempre las películas, pues. Para más drama, digamos. Uh-huh. A ver la nueva versión que va a salir. A ver qué tal está, pero bueno. Ese ya vendrá más adelantito. Y empieza, entonces, aquí todo lo que empieza él a hacer es... Por primera vez se toma, por ejemplo, en cuenta el... Me quedaría con Frankenstein, no, pero igual no me quiere venir. Por primera vez se ve la perspectiva desde el monstruo, o sea, el sufrimiento del ser de ese antihéroe. Antes se veía siempre las historias desde la perspectiva del héroe, el que sufría, y aquí nos damos cuenta que quien sufre es el monstruo. Por un lado... Sabe quién es su creador y es rechazado por su propio creador. Entonces la búsqueda de la imagen del padre también, porque ella también sufrió, vivía con el papá y todo, que se había vuelto a casar, pero en la sociedad que vivía, pues no era bien aceptada porque era demasiado inteligente. Entonces eso es ese también como esta crítica hacia la sociedad, porque en ese momento apenas empezaban a darles oportunidad a las mujeres de estudiar. Y podían ser... Estudiar medicina igual que un hombre, pero nunca iban a llegar a ser médicos. ¿Por qué? Porque el estatus, como era mujer, pues iba a ser asistente y ya. Hasta ahí te quedabas. Podías tener el título, pero no te iban a dar trabajo. No, porque ibas a ser una enfermera o asistente. O sea, no ibas a tener el doctora. Rango, ¿no? De doctora ni nada. Y esa es parte de las cosas que va criticando también. Hay una serie ahorita en Netflix, me parece, se llama La Criatura. Se la recomiendo. Está hecha como... Son turcos o algo así. No son hindús, pero me parece que está hecha en Turquía. Y está muy sabe porque es la primera vez que adaptan bien la novela. Empieza... Sí. Sí, está muy suave. Está un poquito lentón al principio, pero ya se va... Porque la novela empieza de forma lenta, pues. También. Ya después todo lo emocionante de la construcción y demás, o la construcción, o sea, ¿Ya la viste entonces? Sí. ¿Cuántos capis son? Son 8, me parece. Esa es suave. Se la voy a recomendar a mi hijo porque le compré la novela y la está leyendo. Y también para que... Sí, ya para que la vea. A veces como igual más contexto. Las películas van suaves y todo porque pues son cuestiones, ¿no? La adaptación nunca va a quedar bien, pues una película. Sí, sí. Otro de los detalles que tiene Frankenstein, muy parecido que luego le copia en Drácula, es que está escrita a nivel de diarios y cartas que se mandan de un lugar a otro. Ah, sí. Entonces empieza, la historia empieza bien diferente, empieza de unas personas que están en el Polo Norte, en un barco, no se puede mover porque está todo congelado, y ahí llega una persona que se anda muriendo. Por la nevada y todo eso. Ah, sí, así empieza la película. Lo rescatan, lo rescatan y viene siendo Víctor Frankenstein. Y lo que hace Víctor Frankenstein es va persiguiendo al monstruo para destruirlo. Entonces, cuando se está muriendo y todo eso, le empieza a contar la historia de quién es. Y quien nos platica la historia es el capitán del barco que le está escribiendo a su hermana de lo que sucedió.
Entonces, una carta es una relación de cartas. Sí, sí. Es una relación de cartas que están, que van y vienen, y un diario también. La bitácora del capitán, Ron Solo. Ese tipo de cosas siempre se las han brincado, pues, en las adaptaciones. Claro. Que estaría muy sabio que igual lo mostraran. O sea, no les quita nada, en realidad. Pero a partir de ahí ya se va, pues, va y viene la historia. El monstruo aparece de repente y ellos ven solamente un gigante de 7 pies. Como se están muriendo de hambre porque salen congelados y se les saca la comida, viene y les trae un venado o algo así, pero bien, o un alce, va y se los avienta para que le den de comer al... Dice, para que le den de comer al doctor y le hagan una sopa o algo así. Ah, pero pues obviamente... Un caldito. Sí, sí, háganle un caldito de pollo, pero pues... la gallinita me ha hecho un país con pozole. Sí. Ahí le traigo un paro pozolito. Curte y quíteme allí la piel porque se pueden hacer zapatos, ¿eh? Y pueden que unos guantecitos muy buenos. Cuídenme a mi viejo. Sí, y con los cuernos pueden salir carnavajas muy bonitas. Ey, cuentan la leyenda que mi abuelo así le hacía. Entonces, es él. Ya me subo por otro lado. Pero, y todavía ya le deja, lo deja ahí y ahí suceden otras cosas. Continúa la historia. Ya después, ahora sí. ¿Cómo fue cuando era joven Víctor? Porque empieza, despierta por fin después de varios días y empieza a platicar por qué anda ahí. Ya. Entonces ya empieza la historia, ¿no? Pero es una manera bien diferente. Nunca nos han presentado así, pues, la... Ya. Bueno, en la de Mary Shelley y Frankenstein quisieron, ¿no? Pero, sí, sí, que el monstruo de Frankenstein es De Niro, ¿no? Sí. Ajá. Sí, ahí sí le quisieron hacer, claro que... Sí, porque así empieza, yo me acuerdo. Uh-huh. Pero luego se va por Robert De Niro. Sí, está bien chiquito. Sí, porque además de mi chiquita le pusieron unos saltos ahí. Yo creo que sí, con los saltos. Bueno, entonces, aquí lo importante, regresando, todo esto nos da inspiración porque, por un lado, estamos viendo, sigue siendo esta forma de ver la naturaleza, ya, pero desde el punto de vista, ¿no?, desde el mismo creador. Entonces, a partir de ahí, podemos ir viendo diferentes aspectos, desde la literatura, y cómo nos va representando a la misma humanidad al momento de cuestionar, ¿no?, quiénes somos nosotros para tomar el lugar de Dios, por ejemplo, para poder crear más vida. Si de manera natural podemos crear, eso a través de la reproducción, de alguna manera, ¿qué caso tiene darle vida a un ser inanimado? Es solamente por el egoísmo, ¿no? O por la idea de que yo puedo hacerlo todo, pues. También con la idea de no aceptar la muerte, pues. Uh-huh. Que eso ahorita no es debatible porque ya lo vemos normal, ¿no? Que alguien se accidente y que, no sé, digamos, está en estado vegetal, y lo podemos dejar ahí esperando que sobreviva con la ayuda de respiradores, oxígeno, etcétera. Pero eso también es aceptar que, pues, a lo mejor ya debería de estar muerto, ¿no? Sí. Y es como también jugar, no a Dios, pero no aceptando también la idea de la muerte, pues, porque queremos mantener viva a la persona lo más que se pueda, digamos. Sí, pero el caso de un famoso, ¿no?, Gustavo Cerati. ¿Cuántos años lo tuvo la mamá ahí conectado? Claro. Pensando en que a lo mejor regresaba, pues. Y nunca regresó, tuvieron que tomar la decisión. Como 2 años. Como 2 años, pobrecito. O sea, ¿para qué mantenerlo así si no iba a regresar después de lo que le pasó? O sea, obviamente no iba a regresar, pero al entendimiento y el dinero, o sea, el poder económico, uh-huh, ahí lo pudo más, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo manejamos esto dentro del romanticismo, entonces? La idea de, por ejemplo, de nosotros querer también, sí, somos uno con la naturaleza, pero también dominar a la propia naturaleza y nosotros, a través de ese mismo poder, crecer sobre ella, ¿no? Pero un poco el jugar con esta idea del conocimiento y el poder. Hemos tenido... los humanos, ¿no? Sí, el tener ese dominio sobre, ¿no? El control, el
que se parece mucho a las cosas que después va a manejar Foucault, pues. Esa idea de establecer un control, ¿a través de qué? Del mismo conocimiento, a través de quien tiene más poder, no necesariamente tiene que ser económico, sino más bien un poder político, una labor de convencimiento a la misma sociedad. Okay. Entonces aquí podemos ir jugando, pues. Ya me fui mucho muy lejos, pero ¿qué tiene que ver con el romanticismo? Es regreso también al dominio de la misma naturaleza. Porque una cosa es ser uno con la naturaleza, pero si ya le estamos conociendo por dónde va, entonces también podemos, de acuerdo a la perspectiva de la novela, podemos también dominarlo y llegar a ese momento, ese punto de que no solamente vamos a dominar la naturaleza, sino que podemos crear a partir de lo ya establecido. La extensión de la vida misma. Hay que recordar también que el promedio de vida en ese tiempo era, llegabas a los 50 años y eras un anciano. 40, 45. Y sí, creo que Mary Shelley muere en los 50 y poquitos. Porque lo que fue Percy, luego John Polidori y también Rob Byron, mueren como a los 30 y tantos. O sea, uno muere a los 30 años, el otro a los 32, y se van, y mueren casi en los mismos años. O sea, se iban con un año de diferencia. Que hay una maldición que hubo y que porque jugaban artes oscuras y demás. Entonces, de alguna manera, como que ellos mismos se provocaron eso, ¿no? Y bueno, en circunstancias curiosas. Shelley, bueno, ahogado, se cae en el. Anda pescando y de repente se cae la barquita y se ahoga. Cuando era un excelente nadador, pues. Entonces. Pero pues andaba también súper tomado y demás, ¿no? Ah, pues ahí está. Entonces, porque vivían siempre la vida loca, entonces. Muy extremos. Siempre en la fiesta. Casi, yo creo que ya se nos fue el tiempo, ¿no? O sea, sí, ya llevamos hora y media. Uy. Y no nos dijo. 90 minutos. Yo les dije cuando iba a empezar a hablar, ya llevamos 40 y cubo. Pues yo creo que, no sé, podemos hacer una pausa y continuar con el tema la siguiente semana, porque... Falta el poeta Shelley. Nos falta Shelley, pues sí. Y además, estamos pensando en leer algunos poemitas también, ¿verdad, Pablo? Bueno, entonces, pero retomaríamos entonces ya al romanticismo alemán. Ah, sí, porque nos faltan todavía los suaves, los sabrositos de... Aquí, ya no es para terminar e ir cerrando un poquito, la trascendencia que tienen, por ejemplo, en especial, este grupo de románticos, dan lugar a una serie de creaciones que todavía se extienden hasta los años 80 del siglo XX. Y hoy en día, de repente, lo reciclamos, ¿no? Pero ha influenciado tanto a nivel cultural que que todavía está presente y podemos ver imágenes, por ejemplo, por muchas ocasiones, en muchos puntos, no nos acordamos, por ejemplo, de los poetas, pero Mary Shelley todo el mundo la recuerda. Sí, es y cada año sigue vendiendo su novela. Hace poquito cumplió años de natalicio y se hizo toda una fiesta, ¿no? Porque la trascendencia que tiene ha sido... Aparte de que escribió esa novela, pues es de las primeras feministas también en Inglaterra, es de las primeras mujeres que pueden leer, que se autopublican. Entonces, no solamente escribió Frankenstein, sino que tiene una serie de novelas, algunas más interesantes todavía, en cuanto a la temática que maneja. Pero quien le abrió la puerta pues fue el monstruo, la canción de el monstruo. Monstruo. Pues excelente, sí, habría que tomar entonces retomarlo. Seguimos con Alemania entonces, sí. Se me hace interesante también Shelley, igual si quieres rapidito como introducción mencionas a Shelley, claro. Y luego ya nos pasamos. Y luego vamos con los alemanes. Sí. Y con los poetas que morían de amor. Pues sí, apretados los alemanes. Sí, bueno, pues entonces nos vamos despidiendo, bueno, vamos cerrando el día de hoy. Que sí, nos extendimos. Bueno, es sí. Que no nos habíamos visto dos semanas, era comprensible. Sí, dale, podemos dividirlo y luego pasarlo.
subirlo para que no sea tan pesado. Pues de nuevo los invitamos a que sigan checando los programas de Cúmene TVS, donde estamos nosotros, ¿verdad? Los invitamos a que escuchen el nuevo programa también de La Fulana. Aquí la compañera es la creadora de ese programa que se llama La Fulana. ¿De qué trata La Fulana? La Fulana es un programa que hacemos yo y tres compañeros de la Facultad de Filosofía de la UABC. Hablamos de filosofía, cuestiones teóricas, humanas, mundanas, de todo lo que se pueda hablar, allí lo tratamos. Muy bien. ¿Y cuándo transmite? Transmitimos los días martes, 8:30, 9 de la noche aproximadamente. Y somos cuatro compañeros, yo, Paola, Sonia, Poncho y Luis Juárez. ¿Y dónde lo vamos a ver? ¿Con Ecúmene también? Lo vemos en el mismo canal que estamos aquí, Ecúmene TVS, a los que agradecemos también ahorita por su patrocinamiento y apoyo, y aquí a Martín también, muchas gracias por su gran trabajo, Martín. Gracias a todos por acompañarnos. Pues nos vemos la siguiente semana entonces. Sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.